móvil de emergencia. Bien, mucha atención a este informe. Lamentablemente tenemos que dar a conocer, es duro tener que informar pues sobre esta infausta noticia y especialmente de alguien muy conocido, admirado, respetado y considerado una persona especial en el sector de Roatán en Islas de la Bahía. Y es que en el interior de un barril y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver del profesor y subdirector del Instituto José Santos Guardiola, el licenciado José Trinidad Méndez Turcios. Nuestro más sentido pésame a toda su familia, en especial a don José Méndez, en el barrio El Bosque, aquí en Tegucigalpa, a sus hermanos Omar, José, Julio, Daisy y Reina. Con todo el respeto a su familia, pues confirmamos esta dura noticia. La sociedad isleña y especialmente sus compañeros de trabajo y amistades en el sector de Roatán, pues necesitan saber y confiamos en Dios que logremos asimilar esta triste y desgarradora realidad en esta isla, Islas de la Bahía. Lamentablemente, con la familia, pues ya nos ha confirmado este hecho lamentable en la cual en un barril y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo del subdirector del Instituto José Santos Guardiola, el licenciado José Trinidad Méndez Turcios, para que este crimen no quede en la impunidad. Este día, maestros, alumnos y amistades de él saldrán desde las 8 de la mañana en el sector de Roatán a exigir justicia para que se esclarezca este hecho y que el asesinato de este maestro, subdirector de este instituto muy reconocido en el sector de Roatán, no quede en la impunidad. Bueno, Carolina, son tres las personas desaparecidas que se habían reportado en el sector de Islas de la Bahía. Y de tres que se habían desaparecido, dos ya han sido encontradas muertas. Dos han sido encontradas muertas. No sé qué va a pasar con la tercera persona. Le vamos a dar seguimiento. Significa que debe de haber mayor seguridad en la isla. Mayor trabajo de inteligencia en la isla de Roatán. Tanto en Utila como en Guanaja. En las tres islas debe de haber mayor seguridad. Una mejor estrategia de seguridad. Porque es una isla. Y ahí todo el mundo sabe qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar sucediendo. De tres personas que se desaparecieron, que no ha sido usual en la isla, dos han sido encontradas muertas. Dos han sido encontradas muertas. Un extranjero, un gringo, como se dice, y este profesor querido allá en el sector de Islas de la Bahía.